En México, alrededor de 6 millones de jornaleros y jornaleras se emplean a lo largo y ancho del territorio nacional. Poco más de la mitad de las personas jornaleras laboran en muchos estados de la República, entre ellos Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Sonora. Según cifras oficiales, 125 mil trabajadores y trabajadoras lo hacen en tierras sonorenses. La violación a los derechos es pan de cada día para estas personas, tanto en el ámbito laboral, educativo y de salud. Este sábado próximo, 12 de octubre, se presentará un informe elaborado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México. Se trata de un documento en el que se relatan las violaciones constantes a las personas que se dedican a la actividad agrícola en México. Lo presentaremos un grupo de trabajo sobre jornaleros y jornaleras en Sonora, participantes tanto de la actividad académica como de la actividad civil. El evento se realizará en las instalaciones del Centro Hábitat del Poblado Miguel Alemán a las 5 de la tarde. Los esperamos.